Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Biggest Liquidity Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance. Tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance, ¿vale? Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice el beneficio de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake. Perfecto, ya tenemos 6 stake activos. Y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Bien, relacionado con el vídeo de cómo hacerse rico con criptomonedas, el método WB, y en respuesta a muchas de las preguntas que nos hacéis, de dónde miras los proyectos y cuáles son tus fuentes, pues os voy a enseñar mis fuentes, que son bastante conocidas por todos. La primera, para ver proyectos, es Cyberfund barra Rada, y que esto me lo comentasteis alguno de vosotros en el canal que lo mirase. Y aquí tenéis la lista de las crowd sale activas, ¿vale? Pues las que vienen y lo que hay, y digamos que te da información sobre la misma. A mí es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque te viene el nombre del proyecto, te vienen los días que quedan para que finalice la venta. En este caso 64, 11, 14, te dice si lo que tiene recaudado en bitcoins, pues en este caso lleva 285, te dice si ha pasado el compliance o no. Compliance no es muy importante porque, a ver, aquí se vende muchas cosas, entonces tenemos que ver que lo que se vende tenga un mínimo de solvencia, digámoslo así. Y te diga un poco a qué se dedica el proyecto, pues metales preciosos. Una plataforma de blockchain que está basada en metales preciosos. Bueno, pues ya hemos visto algún proyecto relacionado. O una blockchain para registro y transacciones de activos digitales. Entonces te da una pequeña descripción de lo que es la IQO, ¿vale? La IQO is Initial Coin Offering, que es una oferta inicial de criptomoneda. Entonces, y aquí pues normalmente es una cross sale o una venta al público, y ya tenemos aquí, obtienes lo que estás, las características, digamos, los términos de esa venta, que es cross sale. ¿Qué más te da? Te da los proyectos que van a venir y tú los puedes estudiar. Pues esta es Singular DTV, que es la que estamos mirando, o Golem, que también nos parece muy interesante, Decent, que ya hemos hecho un vídeo. Hay mucho aquí para ver. Entonces, aquí tenéis para tirar mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo de esto es ver si el proyecto que hay detrás te llama la atención, interesa, y a partir de ahí, pues ya tomas tú tus decisiones. Pero bueno, es un primer filtro bastante interesante. Por ejemplo, vamos a ver Decent, que hemos hecho un vídeo. Si pulsas, entras aquí en su web, en la web dentro de Cyberfund, donde tiene las características. Te da Twitter, Facebook, Slack, te da la web, la venta. Aquí tenemos la web de la empresa. Vamos a abrirla. La venta como tal. O sea, las características de la crowd sale la tienes aquí. Ahora veremos a ver cuál es la típica crowd sale, ¿vale? Esta es la empresa y el proyecto. Bueno, pues aquí tienes para investigar un buen rato. Distribución de contenidos descentralizado. Esto ya lo enseñamos en un vídeo. Y lo que es la crowd sale la tenemos aquí. Es Join the Digital Revolution. Y te dice lo que queda. 14 días, 1 hora, 25 minutos, 23 segundos. Tienes un email. O sea, te puedes colocar aquí tu email. Si quieres que te mantengan informados, a nosotros, como habéis visto en el vídeo que publicamos en su momento, nos mantienen informados. Y empieza la venta el día 20 de septiembre. Te dice, y ahí te da todas las características del IQ, ¿vale? Esto es lo bueno. Es decir, aquí lo importante es que te expliquen qué es lo que van a hacer con lo que van a desarrollar, con lo que van a
a recaudar, cuál es el objetivo. Esto es el detalle de la venta. Pues van a dedicar tanto a desarrollo de operaciones, a legal, a marketing, a desarrollo de un fondo, cómo van a emitir las criptomonedas, los tokens, pues el 10% para la fundación, un 2% para el fondo, para este fondo, aquí es el 1% para un programa de, digamos, para un programa de bounty, de premios, otro, o sea, perdón, 1 millón, 3 millones para marketing. Entonces aquí tienes todo el detalle de cómo estará distribuida la emisión de la IQ. Entonces aquí ves si te interesa o no te interesa. Es decir, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, pues si tienes premio por apuntarte pronto, o si no tienes premio, en este caso el primer día, pues tienes un premio del 50%, está muy bien. Luego un 10% segundo día, a partir de, claro, te piden un mínimo. Entonces, luego aquellos que incluso hay la posibilidad de muchas de ellas, si te pones en contacto con ellos, digamos, de hacer, oye, yo me encargo de hacer en español, hacer una cierta promoción. Pues a cambio de eso te dan un premio, te dan criptomoneda. O sea, que hay, incluso hay esas opciones. O sea, tenéis aquí miles de opciones. La primera es ver lo que sale, la segunda es ver la IQ, la tercera, incluso a muchas, hasta incorporar, porque ellos buscan gente de marketing, que les haga el marketing. Fijaos que siempre lo digo, dice, pues que esto del marketing multinivel y esto de los programas de afiliados, digo, no, no, digo, habrá cosas malas, pero en este sentido lo que se busca es desarrollar un proyecto. Y proyectos, hay que dar publicidad dentro de la comunidad de criptomonedas para que la gente lo conozca. Entonces, una forma es, oye, te premio con un programa de bounty para que tú difundas, digamos que te haces embajador de la marca. Es un poco lo que hace Apple, pero traído a al mundo de las criptomonedas. O sea, yo no soy usuario, soy un embajador, soy, hago grupo, hago piña, ¿sabes? Soy una tribu, formo parte de la tribu de esta criptomoneda. Yo formo parte de la tribu de Agora Tokens, me gusta. Formo parte de la tribu. Entonces aquí tenemos todas las características de la IQ y ellos ya te van diciendo quién está detrás, cuáles son sus partners, etcétera. Ya tú y aquí investigas todo lo que quieras. ¿Vale? Entonces nosotros hemos ido colocando por tiempo y por interés aquellas que más nos han gustado. Luego participaremos o no, ya es otra cuestión. Pero aquí tenéis la página, que yo creo que está muy bien. La siguiente página también que está muy bien es ICO Countdown. Aquí tienes, además me gusta porque también te da el timing, que queda así como muy espectacular. Pues sabéis que quedan 14 días para Decen, HON quedan 2. Es un proyecto basado en Ethereum. Singular TTV 13, que esta es un proyecto de televisión. Tenemos aquí. Me encanta, es una especie de ojo. La verdad es que hay algunas webs que son preciosas, o sea, hay que reconocerlo. Entonces, bueno, pues aquí también tienes noticias, en qué consiste el proyecto. O sea, es que, vamos, a mí me encanta, sinceramente. Entonces, claro, tienes un montón de cosas para ver. Dices, ¿nos da tiempo a verlas todas? ¿Cuál es la que tú recomiendas? No recomiendo nada. Recomiendo que estudie, que veáis. Yo os doy, entre comillas, os doy la caña para que pesquéis, pero pescar tenéis que, cada uno tiene que pescar lo suyo. Algunas que me parecen muy interesantes las sacamos, pero como penséis, como podéis, nos podríamos tirar haciendo vídeos uno cada hora durante 365 días al año y no daríamos abasto a todo lo que es este mundillo. Entonces, vamos cogiendo cositas que nos parecen interesantes y las vamos colocando. Entonces aquí, pues entráis y os da todo el detalle de igual de la venta, ¿vale? Quién es el grupo, el código, a qué se va a dedicar, etcétera. Entonces ya vuestra cuestión es, oye, nos implicamos en la IQ. Lo he dicho antes, puedes ir simplemente desde pedir tokens,
como ya hemos hecho en alguno, nosotros hicimos en Waves, hicimos en alguna más, no me acuerdo la cual, o bien directamente implicarte en el propio desarrollo. Yo quiero hacer una presentación en castellano. Ah, pues perfecto. Te coges el inglés, lo traduces al castellano y a cambio seguramente tengas unos bounties de esa IQ, ¿vale? Pues aquí tenéis la otra web, que también es muy interesante. Te da todos los plazos, todo lo que queda. Entonces, ¿ves? Aquí tenéis, os golen una siguiente que haremos nosotros, que me parece muy, muy graciosa, que es una supercomputadora tipo Skynet, pues. Pero no nos da tiempo a ver todas, o sea, sinceramente. Aquellas que quieran entrar, pues. Lo que a lo mejor hacemos es hacer un vídeo cada X tiempo diciendo: oye, van a entrar estas criptomonedas que se dedican a esto, a que le interese, dejamos los links y ya está. Sería un poco lo. Porque no da tiempo a material a verlas. Y luego lo siguiente que hacemos, esto es lo previo: que se va a lanzar, que va a venir, etcétera, etcétera. Que le interese esas dos webs. Y lo siguiente, pues ya es lo que está en mercado, digámoslo así. Entonces aquí tenéis todas en CoinMarketCap, que es la que vemos nosotros, tanto monedas como assets, ¿vale? Hay 700 monedas y 68 assets, aproximadamente unos 768 activos. Pues hay mucho mundo para correr. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues vamos mirando de las que están en la tabla, de las 100 primeras, incluso 200, y alguna que vos nos enviáis: oye, mírate esta, a ver si qué te parece y tal. Si nos llama la atención, la incorporamos. También que tenga un poco de interés por vuestra parte. Entonces, ¿quién está saliendo mucho últimamente? Pues Ripple, Dash, Monero. Bueno, pues eso es lo que vamos viendo, ¿sabes? Entonces, aquellas que nos parecen más interesantes, esta que acaba, está fuerte, que es Peer Place. ¿Cuáles son las que más nos gustan? Bueno, que nosotros las que más nos gustan son aquellas que tienen un número fijo ya de cara a invertir, comprando en mercado, entre comillas, invertir. Pues aquellas que tienen, que no son minables, aquellas que ya están emitidas toda la moneda y no hay más. Entonces, esas son las que más nos gustan, pero es un criterio nuestro, ni más ni menos, ¿vale? Pues también está Cinereo, hay muchas. O sea, Ágoras, aquí es Saur, que salió, que ha habido mucha polémica. Ágoras Tokens, que es la que más nos gusta. Entonces aquí tenemos todas las que están ahora, pues en mercado. Entonces aquí tenéis toda la posibilidad de verlas sin ningún tipo de problema. Entonces aquí, pues lo mismo, entras, por ejemplo, entramos aquí en Ágoras, que es la que más implicados estamos. Veis los mercados en los que cotiza. Y luego vais a la parte social. Bueno, pues tienes aquí su Twitter, los enlaces de Reddit y luego el website, que es en donde está el proyecto en sí. Bueno, pues aquí tenemos el website. Comparado con otros que hemos visto antes, pues hombre, es un poquito más flojito. Pero bueno, lo importante es para nosotros, aparte de la forma, que es importante, es el fondo, y el fondo es bueno. Entonces, esto es el proceso que hacemos para llegar a muchos de los vídeos, los proyectos que salen: Ciberradar, ICO Countdown, y mucho trabajo de análisis. O sea, el trabajo está en ver dentro de cada uno de estos proyectos, que son muy bonitos, cuál es el que realmente nos llama la atención. Y cuál es el que luego creemos que puede ser entre comillas, el pelotazo del siglo, que pase, como hemos dicho, de 1 millón a 1.000 millones. O sea, imaginaos que le metes $500 a eso, o sea, que sacas 500.000. Perfecto. Vale, luego haremos un vídeo ya concretando de las últimas ICO. Hicimos uno en junio, vamos a hacer ahora uno en agosto. Y en ese vídeo, pues veremos cómo hay casos de multiplicar por 1.000 y por 14.000. O sea, hay casos y otros, evidentemente, de perder el 50%. Bueno, forma parte del juego. Aquí nadie se garantiza nada. Simplemente
Tienes toda, hoy en día con este mundillo tenemos toda la información, toda, podemos, bueno, toda la conocida, que ya que es desconocida, no, lógicamente, toda la información conocida lo puedes analizar y puedes tomar tú tus propias decisiones. Y en función de eso, pues apostar. Y en el, y si queremos ganar mucho, por lógica, con el método W hay que estar mucho tiempo con el proyecto en la carte, en nuestro monedero. Jugar a entrar y salir, bueno, es divertido, pero en el fondo al final nos estaremos perdiendo oportunidades. En fin, pues qué es una IQO, aquí lo tenéis, cómo estamos nosotros gestionando las monedas, aquí tenéis las páginas que usamos y aquí está todo el detalle. Entonces, aquellos que queráis investigar, perfecto. Y evidentemente, si encontráis alguna muy interesante que queráis que contemos, pues simplemente decir, oye, he estado investigando esto, estas son mis conclusiones, sí, me gustaría que lo publicases y hacemos un vídeo, como ya hemos hecho vídeos de monederos físicos o vídeos de mineros con colaboradores del canal que se han ofrecido a darnos esa información y a que la montemos. Pues nosotros encantado. Me la enviáis, la montamos y la contamos para que le sirva a la gente. La experiencia, lo más importante son las experiencias, y contado como una experiencia es como lo hacemos. En fin, pues un abrazo y hasta siempre.